Jim Kunkel here. Make sure that you subscribe to my channel and set the notification bell to all so that you won't miss any of my new content. On this episode of Global Topic, it will be a Spanish language episode and it'll be focused on qualified coatings inspectors. Joining me today is Gabriel Herrera, president of Amazona Industries. Welcome, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Gracias. Could you explain a little bit about your role and what you do in Ecuador? Claro, con gusto. Soy el propietario de la empresa Amazonía Industries. Es una empresa que se dedica a servicios relacionados a la industria de los recubrimientos industriales, preparación superficial, aplicación de recubrimientos. También brindamos servicios de inspección como tercera parte independiente. Adicional, tenemos la línea de capacitación. Entonces, distribuimos capacitación en Latinoamérica. Mi rol dentro de Amazonía Industries es como desarrollador de negocios principalmente. Yo busco oportunidades donde la empresa pueda optar por proyectos, por ejemplo, en diferentes industrias, navales, oil and gas, estructural, o también buscamos abrir negocios en otros países, ¿sí? Entonces, lo que principalmente hago yo es tratar de contactar a personas de diferentes países o dentro de mi propio país para abrir negocios. Gabriel, as an experienced and certified protective coatings inspector, what recommendations do you have when hiring a coatings inspector? Gran parte de mi carrera yo me desarrollé como inspector de recubrimientos. Al momento todavía, cuando se requiere, asisto a las obras para dar asistencia técnica. Entonces, lo que yo recomiendo para hacer una contratación de inspectores de recubrimientos es principalmente optar por la persona que tenga la certificación, en este caso se encuentra activa, ¿sí? Y verificar la experiencia que tiene el inspector de recubrimientos, ya que la línea de los recubrimientos industriales es amplia. Entonces tenemos varias industrias y cada inspector se ha desarrollado, por ejemplo, más en la parte de oil and gas, otros tienen mayor experiencia en la parte naval, son diferentes campos en los cuales se debe tener ciertas habilidades y va variando diferente el entorno en que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Entonces, principalmente para contratar deberíamos verificar que la persona tenga la experiencia en el proyecto que nosotros necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto de tuberías, deberíamos verificar que la persona haya participado en proyectos de tuberías, si es que es un mantenimiento, por ejemplo, de un tanque atmosférico, de igual manera, ¿no? Tendría que tener lo que es experiencia en todos los procesos que se están aplicando. Adicional de esto, es recomendable también que la persona se encuentre con su certificación activa. Esto a nosotros nos da la seguridad de que la persona ha estado constantemente desarrollando actividades de inspección. Hay que tener mucho cuidado, ya que hay inspectores que no han tenido la oportunidad de desarrollar sus actividades en campo. Es decir, asisten a los cursos de certificación, estudian completamente los textos, son muy buenos en la parte teórica, pero al momento de poner sus habilidades en campo, suelen tener pequeñas fallas, ¿sí? Entonces debemos tener en consideración mucho la experiencia dependiendo el nivel del proyecto que nosotros tenemos. When it comes to professional certifications for coatings inspectors, which organizations are recognized worldwide as providers of inspection certifications? Existen, a mi criterio, existen principalmente dos organizaciones de la cual, en la que yo estoy mayor tiempo activo, es SCPC, la Sociedad de Recubrimientos Protectores, la cual tiene la mayor aceptabilidad a nivel mundial, ¿sí? Tiene varios programas de entrenamiento, entre estos, por ejemplo, la parte de inspección de recubrimientos, tenemos lo que es nivel 1, 2 y 3, e incluso SCPC tiene un máster, se llama Master Coatings Inspector, ¿sí?, que es como el grado mayor de la inspección de recubrimientos entre los organismos que brindan este tipo de certificaciones. Para mí, SCPC es la más reconocida a nivel mundial. Sí, también tenemos a NACE. NACE también tiene programas de certificación, ¿sí? Entonces, esas dos son las preferidas dentro de la industria de los recubrimientos protectores. Hey, Gabriel, now, we've had a great conversation. Now that we're at the end of our interview, is there anything that we haven't talked about that you want to recommend to the viewers of this episode? Claro, lo recomiendo a todos que continúen sus procesos de educación continua. No se estanquen en un solo punto, ¿sí?
Hay muchas oportunidades, al menos ahora en esta época, tenemos varias oportunidades a través de webinars, de internet, entonces nosotros podemos continuar todos estos tipos de educación, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, fabricantes de recubrimientos, empresas que son creadoras de equipos, los cuales están brindando y abriendo las puertas al mundo de los recubrimientos industriales de una manera totalmente gratis, ¿sí? Entonces, quien tiene sus certificaciones o quien se dedica completamente a esta industria, lo que yo le recomiendo es que trate de buscar y seguir expandiendo su conocimiento, ¿sí? También me gustaría hacer una cordial invitación a una feria que estamos organizando entre 15 personas de alrededor del mundo. Hemos dividido, estamos tratando de generar este tipo de convergencia, que todos los profesionales del mundo se encuentren en un solo punto a través de una feria virtual. Esto nos va a permitir a nosotros desde casa poder asistir a varias conferencias técnicas, tener contacto con distribuidores, proveedores, fabricantes de equipos, ¿no? Entonces, va a ser mucho más fácil para nosotros y más que todo en este tema de pandemia, mucho más seguro. Nuevamente les invito a todos a visitar el canal de Jim Conco, tiene varias información muy interesante, él sube sus episodios de 2 minutos de información, entonces en el cual él dedica tiempo para la industria. Muy, muy interesantes los programas, les invito a visitarlos. Y de igual manera, busquen información en internet. Sí, hay, en este momento estamos en el boom tecnológico, en el momento en que la industria de los recubrimientos industriales está abriendo totalmente sus puertas gracias a muchos profesionales. Antes la barrera del idioma era fuerte, sí, la barrera del idioma, la mayoría de información importante para estos temas estaba en inglés, ahora la estamos teniendo en español, sí, junto a la participación, por ejemplo, en América Latina de los capítulos de SCPC, estamos produciendo varios estándares, varios cursos, entonces estamos abriendo estas fuentes de conocimiento para todas las personas que quieran participar, sí, que quieran unirse a este movimiento. Eso es todo, Tim. Hey, Gabriel, let me ask you about the upcoming Coatings and Corrosion eShow. Could you go into some detail about it? Claro, claro, con mucho gusto. Este, como lo mencioné anteriormente, este es un show en el cual varios profesionales y varias empresas a nivel mundial estamos buscando la manera de converger a todos estos profesionales en un solo punto, ¿sí? En el show van a participar organismos de inspección, ¿sí? Tenemos organismos de fiscalización, incluso los propios organismos que son creadores de estándares, programas de entrenamiento, fabricantes de recubrimientos, fabricantes de equipos de inspección, protección catódica. Estamos tratando de completar toda la información de los recubrimientos industriales y ponerla en un solo punto. Al momento, la mayoría de eventos debido a la pandemia han tenido que ser cancelados los eventos presenciales, entonces nosotros estamos tratando de generar una experiencia similar y en muchos casos mejor a la de un evento presencial, ¿sí? Entonces los invito a todos, el nombre del evento es The Coatings and Corrosion eShow, ustedes pueden encontrarlo en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, estamos todos los días trabajando para brindar la mejor experiencia a ustedes en todo el planeta. Muchas gracias y los esperamos pronto en The Coatings and Corrosion eShow. So for the viewers of this episode, I will have the links for Gabriel's company website, his email address, and also information regarding the Coatings and Corrosion eShow as well. Gabriel, thank you very much for the opportunity to talk with you today. Thank you. Gracias también, Tim. Have a great day. Gracias, igual, un buen día.